El desayuno es el alimento más importante del día, así que hoy vamos a preparar unos huevos al estilo marroquí como fuente proteica. Este tipo de desayuno lo preparo en ocasiones especiales o cuando tengo invitados en casa, ya que como veis es bastante calórico, pero está delicioso. Una de las cosas que más me gusta de Granada es pasear por el casco antiguo, comprar un buen ramo de flores y perderme por sus calles llenas de contrastes. No sé a vosotros, pero a mí me gusta comprar en las fruterías del barrio. Tienen un encanto muy especial. Y antes de volver a casa, vamos a pasar a comprar lo que me falta para hacer un tallín muy especial. Muchas gracias. Y ya de vuelta a casa, vamos para allá. Para almorzar vamos a preparar un tajín muy interesante de merluza y verduras. Por aquí tenemos las especias, ajo en polvo, sal, pimienta negra, comino, cúrcuma y pimentón rojo. Las mezclamos y las añadimos a la merluza junto al perejil y al cilantro fresco. Un chorro de agua, otro chorro de aceite de oliva virgen. Y vamos a ir mezclando bien. Nuestra merluza va a ir macerando durante el tiempo que cortemos las verduras.
Voy a enseñaros un truco para que no se os pegue la comida al tajín, y es agregar un poquito de aceite de oliva. Y a continuación vamos a poner las ramitas del perejil formando una especie de red. Esto va a hacer que no se nos peguen las verduras y se cuezan súper bien. Yo desde que lo aprendí lo agradezco muchísimo porque me va genial. Vamos a añadir un poquito más de agua al resto del aliño, de la charmola, un poquito más de aceite de oliva. Mezclamos bien. Y aquí vamos a aliñar las patatas y la coliflor para que coja todo el sabor también. Aquí, como veis, no se tira nada, se aprovecha todo como debe ser. Y bueno, vamos a mover así. Y vamos colocando el resto de ingredientes. Para mi gusto, la clave del sabor de este tajín es las aceitunas moradas y el limón encurtido. Cuando lo probéis veréis que tiene un sabor súper antiguo, súper tradicional, súper bildi, como se diría en árabe. Y si queréis la receta de los limones encurtidos, os la voy a dejar aquí a la derecha arriba para que podáis prepararlos, porque es una receta súper fácil. Bueno, vamos a cortar en trocitos la pulpa del limón y media cáscara, y la otra vamos a hacerle este dibujo para la decoración. Ya sabéis que los platos marroquíes, los tajines, tienen que entrar por los ojos. Tienen que ser muy bonitos, muy llamativos, combinando colores, sabores. En eso son especialistas los marroquíes. Así que nada, vamos a cortar también la cáscara, ya que tiene muchísimos nutrientes, muchísimas vitaminas y aporta un sabor alucinante. Añadimos el limón al resto de aliño y lo agregamos a nuestro tajín. Como sabéis, el tajín se monta en frío y una vez está montado ya se lleva al calor. Esto la verdad que es muy cómodo. Y bueno, vamos a poner también el pimiento, que le da ese toque picantito para después comerlo con el pan. Y a quien le guste, a quien no le guste el picante, pues que no lo ponga. Pero además le da un toque muy bonito de color. Ya estaría el tajín y vamos a llevarlo al fuego. En primer lugar,
vamos a dejarlo 10 minutos a fuego fuerte y sin tapa. Cuando pasen esos 10 minutos, vamos a poner la tapa y vamos a bajar el fuego casi al mínimo durante una hora por lo menos. Una vez ha pasado la hora con la tapa, vamos a retirarla y volvemos a poner el fuego un poquito fuerte para terminar de reducir la salsa, el líquido. Y tenéis que tener cuidadito de que no se quede muy seco, porque ya sabéis que el tajín es un plato que gusta pues mojar pan y bueno, que os voy a contar. Así que nada, vamos a probarlo. Retiramos primero el pimientito, lo ponemos en un platito al lado para que le guste el picante. Y por aquí tenemos pan marroquí al horno. El de esta mañana era de sartén, son diferentes, pero los dos deliciosos. Y bueno, vamos a coger un poquito de picante. Bismillah. Bueno, voy a aprovechar para enseñaros una prenda que a mí me encanta. No es solo típica o tradicional de Marruecos, sino también de Turquía y de Senegal. Es una especie de pañuelo que es muy casero para estar en casa. Hay gente que se lo pone cuando le duele la cabeza. Hay otra gente que se lo pone para estar más cómoda, para sujetarse el pelo. Y yo la utilizo un montón. Me encanta. Hay alguien que me dijo que se llamaba Hayati. No sé por qué se llama así, porque Hayati en árabe significa mi vida. No sé por qué esta prenda se llama así en Marruecos. Y bueno, quiero enseñarla porque es muy curiosa. Ya tengo casi como una colección de todos los lugares y de distintas épocas. Estos de aquí, por ejemplo, son de mi viaje a Turquía. Cuando los vi, me enamoré porque, fijaos el bordadito a mano, son muy collejos. Me da hasta pena utilizar algunos. Fijaos, este de aquí es uno de mis favoritos, en rojo y morado. Los de Turquía tienen estos bordaditos tan graciosos en los bordes. Luego este de aquí es de Marruecos. Me lo trajo mi amiga Drisia el año pasado. Fijaos qué bonito. Suelen ser de algodón, son muy confortables. Y este de aquí tiene pues este remate de ganchillo con estos adornos. Muy, muy, muy bonito. Este de aquí es de Marruecos. También lo utilizan mucho para la fiesta de la henna, las novias. De hecho, este de aquí creo que es típico de eso, de fiesta de la henna. Fijaos qué bonito. Con el bordado en plata. Muy, muy bonito. Y estas cositas me encantan. Tengo como una especie de ajuar de Hayatis aquí. Este también es de Marruecos. Este es de Turquía. Fijaos qué cosa más bonita. Con los bordados y a su vez con bolitas en los bordados. Precioso. Este también es turco. Precioso. Este también es de Turquía. Además son muy económicos. A pesar de estar así hecho a mano, bueno, hoy en día no sé si se hará máquina o no, parece a mano. En Marruecos, por ejemplo, cuesta como un euro o euro y medio por pieza. Y en Turquía sí que me costó unos 2 euros, que aún así es súper barato. Este es de Marruecos también, me encanta la combinación de blanco y verde. También es una prenda muy típica de las mujeres del campo, la jiblia. Suelen llevarlo para faenas del campo, para estar en casa. Y bueno, quería enseñaros este tesoro. Este de aquí es como el que llevo, con la diferencia de que este lo he comprado en junio en Marruecos y este de aquí tiene 15 años. Como veis, está totalmente deteriorado ya,
Tengo que decir que es de mayor calidad que el actual. O sea, este es de antigua usanza total. Se nota que es algodón puro. Además, me lo regaló una persona muy especial, una señora mayor de La Arobía, de Casablanca. Y lo guardo como un tesoro, de verdad. Y bueno, esta es mi colección de Hayatis. Aquí todos mezclados. Estos son los turcos y los marroquíes. Cuando viajé a Senegal también vi que muchas mujeres lo utilizaban para estar en casa. Así que no es algo especial de Marruecos. Sí es verdad que es muy típico allí, muy tradicional, pero lo he visto en más países. Aquí en España no, seguramente antiguamente y en lugares de campo muchas mujeres lo llevaban. Pero hoy en día, incluso si veis las series turcas que están tan de moda, hay muchísimas mujeres que llevan el hayachi. Y fijaos que se nota cuáles son los turcos y cuáles son los marroquíes. Cada uno tiene su sello de identidad, más habla. Y es algo que me encanta. Siempre que viajo, voy fijándome y cuando veo el hayachi, me lo compro de recuerdo. Y además lo uso muchísimo. Y bueno, espero que os haya gustado. Si te ha gustado el vídeo, dale like y comenta. Suscríbete y toca la campanita. ¡Adiós!